Hola, bienvenidos a una nueva receta. Hoy os voy a preparar un plato que se come mucho en el Reino Unido. Se trata de unas salchichas con puré de patata y salsa gravy con cebollas. Para prepararla vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 3 patatas medianas, medio vaso de leche, 2 cucharaditas de nata para cocinar, 30 gramos de mantequilla sin sal, pimienta negra molida al gusto, sal al gusto, 500 gramos de salchichas de cerdo de carnicería, 1/4 de vaso de vino blanco, una cebolla roja y una pizquita de harina de maíz. Para preparar esta deliciosa receta, lo primero que vamos a hacer es cortar las patatas en rodajas. Después agregaremos 4 vasos de agua en una cazuela que pondremos a fuego medio. Incorporaremos las patatas y una vez llegue a ebullición, dejaremos que se cocinen durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, las escurriremos con la ayuda de un colador. Y las volveremos a depositar en la cazuela, aunque esta vez fuera de la lumbre. Vamos a triturar las patatas con la ayuda de una cuchara de madera. Una vez hecho esto, vamos a incorporar la mantequilla. Y a continuación, las 2 cucharaditas de nata. Mezclaremos todo bien y agregaremos la leche para seguir removiendo. Y por último, echaremos sal y pimienta al gusto. Y aquí tendríamos nuestro puré de patatas. Por otra parte, vamos a preparar las salchichas y para ello las vamos a pinchar con un cuchillo. Una vez hecho esto, las colocaremos en un molde que sea resistente al calor. Y las vamos a hornear durante 20 minutos a 180 grados por arriba y por abajo. Pasado ese tiempo, las depositaremos en un plato y reservaremos. Ahora vamos a raspar con una cuchara de madera el fondo del molde, donde habrá quedado la salsa que han soltado las salchichas. Y añadiremos medio vaso de agua. A continuación y por último vamos a preparar nuestra salsa gravy. Y lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla. Ahora vamos a fundir un poquito de mantequilla en una sartén que pondremos a fuego medio. Una vez fundida, vamos a agregar las cebollas. Y las cocinaremos hasta que queden tiernas. Una vez conseguido, vamos a incorporar el vino. Y cuando el alcohol haya evaporado,
Agregaremos la grasa de las salchichas que nos había quedado en el molde. Añadiremos sal al gusto. Y espolvorearemos un poquito de maicena para espesar. Removeremos un poco y retiraremos inmediatamente del fuego. Ya solo queda emplatar nuestra receta. Y lo primero que serviremos serán nuestras salchichas, un poquillo de puré y por último la salsa gravy de cebollas. Y este sería el resultado final. Una receta súper inglesa. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os invito a suscribiros para recibir nuevas recetas. ¡Hasta luego!